Esta canción es del futuro. Recuerdos del futuro. La compusimos hace dentro de 23 años. Voy a darle con un instrumento analógico. Hard. Del futuro. Recuerdos del futuro. Ya no recuerdo nada del futuro.
Comisiones establecerá un nuevo calendario de movilizaciones. Casi 1.600 altercados se produjeron en España. Los 30% de ellos con violencia física, según el último informe del Observatorio Nacional de Agresiones a Primeras. De esas agresiones, 27 se produjeron en la Rioja, aunque la cifra real es mucho mayor, según los profesionales del sector, Logroño, Loja, Mortihuela. Desde el Sindicato de Enfermería de la Rioja consideran que estas cifras son solo la punta del iceberg, porque la mayoría de las agresiones al colectivo no se denuncian. Asegura María López, portavoz de SATSE, que la mayoría de agresiones a enfermeras y enfermeros son verbales. Ellos no tienen la culpa de que un paciente esté cabreado por la saturación que hay en urgencias o por cualquier otro motivo. Dice María López que muchas veces están con miedo. Se tiene miedo porque yo voy a trabajar con todo amor del mundo a tratar al usuario, a ayudarle, y lo que me lo espero es que me va a venir con una agresión. Y ya te digo, las más habituales son las verbales. Pero las verbales se plantan urgencias en todos los servicios. En cuanto al botón del pánico, ya puesto a disposición el gobierno de la empresa los últimos dos días para cambiar. Luego ya todos nos debemos de entender y no confiar.
concierto de campanas es una buena nueva para todos. Mañana en el cumple 95 años de la catedral habrá más actividades con un concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León junto al Orfeón Burgalés y la Sociedad Coral Bilbaína y la inauguración de una exposición de obras religiosas de Gutiérrez Solana. Esta canción se llama En la cresta de la ola del futuro, dedicada al pájaro colorín. 1, 2, 3, ya.
Cucumber, not cucumber, next.
Ahora.
Buenas tardes, Oscar. No solo no la contemplan, hablan de golpe de Estado para cambiar las reglas del juego. Lo decía ayer ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el canciller nicaragüense, James Moncada, hablaba de la incursión de Estados Unidos en asuntos internos propias de épocas pasadas. En la zona de la frontera, llamaba a terroristas a los manifestantes. Internos, vinculados con externos y con financiamiento internacional, encaminados a... Oh!
había libertad. Y entonces no había libertad. Cuando no hay libertad, es ahora y son. Cuando no hay libertad, es ahora y son. Entonces no había libertad. Cuando no hay libertad, es ahora y son. Todos somos.